Vamos a empezar pues nuestra meditación y nuestro comentario de este pasaje tan interesante del Evangelio de Lucas, del capítulo 17. Lo primero que os recuerdo es que, aunque tenemos esta división de capítulos y versículos, como ya sabéis, pues la historia continúa, la historia del capítulo 16 en realidad continúa, porque no había de estas divisiones al principio de la Biblia, en capítulos y versículos y todo. Entonces, hemos de recordar un poco que antes de este principio del capítulo 17, el Señor había estado explicando a sus discípulos una parábola. Y esa parábola, recordáis que fue la del rico y del pobre, aquel hombre que se llamaba Lázaro. Y cómo al final el uno y el otro murieron y cada uno fue a un destino diferente. Efectivamente, hay allí, dentro de la parábola, que es una parábola, no es una historia real, pero sí que nos enseña una doctrina real, ¿verdad? La historia en sí, los detalles de la parábola, está pues, para hacer de una forma más efectiva, más directa, su enseñanza. Pero la enseñanza propiamente sí, es la realidad, es la doctrina. La doctrina es de que cada uno fue al final en el más allá de esta vida y otra vida. Es la primera enseñanza que tenemos aquí. Claro, eso es algo contrario a todas las opiniones y a todo lo que los materialistas nos dicen. Los materialistas dicen, después de esta vida no hay nada. Nosotros les podemos contestar lo mismo que ellos nos dicen a nosotros. Ellos nos dicen, ah, pues como no ha venido nadie de allá para contarlo, pues no sabemos si hay algo. Y efectivamente no lo saben, no lo saben. Nosotros es que lo creemos, nosotros lo creemos. Y la fe es otra manera de conocimiento. Creemos una serie de cosas por fe, no por vista, no por experimentos científicos, no por nada, sino por la fe. Y ellos aseguran y dicen, no hay nada después de esta vida. Pues tampoco lo pueden demostrar, pero está, eso es una opinión de ellos. Es una opinión, porque no es que tengan fe en eso, porque realmente la persona materialista, la persona que solamente piensa que la realidad es lo que se ve y lo que se toca, pues esa persona no tiene fe, ya que camina por vista, vive por vista y no por fe. Nosotros, además de la vista, en la que tenemos contacto y conocimiento del mundo que nos rodea, también andamos por fe en la palabra de Dios, no en nuestras opiniones. No son nuestras opiniones, tenemos nuestra fe puesta en la Escritura, la Sagrada Escritura, la cual para nosotros, por fe también, transmite la palabra de Dios mismo. Por su sabiduría, por la profundidad de sus enseñanzas, porque está completamente en línea con los sentimientos más profundos del ser humano, como es la existencia de Dios, que no es un hecho cultural, no es un invento de la civilización humana, es algo que viene innato con nosotros, que tenemos desde que tenemos uso de razón y desde que podemos pensar en el origen de las cosas. Pues bien, por esa causa, esta parábola es importante porque nos pone delante de esta cuestión de la vida más allá de la muerte. Y nos habla de dos situaciones completamente diferentes. Este hombre, no solamente rico, sino indiferente a la pobreza. No solamente, no es por ser rico que está en su destino eterno condenado, sino que es por su corazón duro y frío, su insensibilidad y su crueldad, porque no se apiada aquel pobre hombre Lázaro que lo habían depositado, alguien había, lo había puesto a la entrada de la casa de este hombre rico. De él ni siquiera se da el nombre,
como diciendo, es uno más de tantos y tantos en la vida que no tienen piedad, que no tienen compasión alguna de los que sufren. Él estaba en sus propias riquezas, en sus propios planes, en sus propias diversiones, con banquetes cada día, engalanado siempre con aquellas riquísimas ropas, etc. Bueno, murieron los dos y uno va a un destino feliz como es Lázaro, un creyente. No confundamos el sentido de la parábola, no es que los pobres van al cielo y los ricos van al infierno, esa no es la enseñanza. Hay algunos ricos que también pueden estar y estarán. Ciertamente el hecho de tener riqueza no es un motivo de condenación, si se ha conseguido honradamente. Y de los pobres, pues bueno, pobre no quiere decir que por ser pobre se ha ganado el cielo, tampoco, o porque haya sufrido en esta vida ya le van a dar un premio luego. No, este hombre aquí es no solamente pobre, sino que es creyente. Es creyente. Es un hombre que confiaba en Dios, que estaba sin protestar, sin quejarse, allí delante de la casa del hombre rico. Desde el más allá, cada uno en su sitio. Uno, dice que uno estaba en tormentos, y habla de toda esa conversación que ya el domingo pasado estuvimos considerando. Por lo tanto, hay, después de esta vida, hay algo más. Primera lección que hemos de tener en cuenta cuando pasamos al capítulo 17. Porque en el capítulo 17 se habla de algo que realmente nos ha de llenar de temor y de respeto. Porque dice aquí, cuando dirigiéndose a sus discípulos, dice, es imposible que no vengan los escándalos. Pero hay de aquel por quien viene. Más que vale que le sea colgado el cuello una piedra de molino y sea lanzado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Al final, uno de estos pequeños se refiere probablemente a los niños y los jóvenes, pero también se refiere a cualquiera que puede ser una de las ovejas del Señor. Un creyente, sobre todo un creyente que está empezando a andar en el camino de la fe. Un pequeño en el sentido de que no es un veterano fortalecido en la vida cristiana. Y dice aquí, habla de los escándalos. Es imposible que no vengan los escándalos, pero hay de aquel por quien viene. En esa palabra escándalo, hay varias interpretaciones. El escándalo parece, pues era un nombre que se daba a las piedras en las que uno puede tropezar. Andando por un camino, se puede tropezar en una piedra y caer. Y esto es una forma de referirse a lo que puede ocurrir en nuestra vida cuando alguien nos escandaliza en el sentido de que hace algo que para nosotros es un motivo de aflicción y sobre todo de cuestionarnos si realmente las cosas que estamos creyendo, las cosas que nos han explicado, si son verdaderas o no. O sea, es lo que ocurre cuando alguien intenta desviarnos, apartarnos del camino. El tropiezo es algo que causa una desviación. Se marcha uno del camino, se sale del camino, se cae. En cualquier forma que esto ocurra, en cualquier momento, en cualquier situación o por cualquier causa, si una persona provoca la caída
que se desvíe del camino, aparte de la responsabilidad de cada uno, quien ha provocado eso, dice la palabra de Dios, mejor le sería que le sea colgada al cuello una piedra de molino y ser lanzado al mar. ¿Qué escandalizar a uno de estos pequeños? ¿Qué desviar a uno de estos pequeños? Bueno, aquí hay una llamada claramente a la responsabilidad de los cristianos para no provocar ninguna clase de escándalo, de acción que pueda enfriar a otra persona, que pueda hacer que se aparte del camino. No solamente los cristianos, aunque es verdad, la palabra estaba dirigida a los discípulos, pero también a aquellas personas que se empeñan, no siendo ellas mismas cristianas, se empeñan en combatir la fe y en convencer a personas cristianas en la iglesia, convencerlas de que Dios y la Biblia y las promesas y la vida eterna, que todo eso es falso. Ahí vemos la campaña activa de este mundo en el siglo en que vivimos. En tiempos antiguos, digamos que el ateísmo no era frecuente. El ateísmo ha sido un fenómeno que ha ido, digamos, creciendo y creciendo, y que se ha extendido sobre todo en el mundo occidental, junto con el materialismo, con una visión de la vida de que todo se termina aquí y ahora. Entonces, hoy también existen, aparte de los escándalos que se pueden producir dentro de la iglesia, existen también los escándalos, es decir, el tropiezo que viene desde fuera. Hay personas que hacen campaña activa para desviar a los creyentes y apartarlos del camino de la fe. Esto sí que es antiguo, en un sentido, es decir, la enemistad del mundo contra el pueblo de Dios, el deseo que hay en el mundo de destruir el testimonio al pueblo de Dios. Me estoy acordando, sobre todo, de un caso en la Biblia que tiene mucha repercusión porque empieza en el Antiguo Testamento y nos lo volvemos a encontrar luego en el Nuevo Testamento. Me refiero al caso de aquel falso profeta Balaam. ¿Os acordáis, todos los que conocéis la Biblia, os acordáis de la historia de Balaam? Que veremos en el libro de los Números, que os resumo muy rápido. Era un profeta ajeno al pueblo de Israel en realidad, pero tenía un don de profecía. Y había un rey, el rey de Moab. Moab era tierra por donde los israelitas tenían que pasar para entrar en su propia tierra, la tierra prometida, en Canaán. Y el rey de Moab, Balak se llamaba, tan temeroso que estaba de lo que le pudiera ocurrir, porque la fama de Israel había llegado a sus oídos, como había ido pasando por otros lugares, y tenía miedo de que Israel, al atravesar sus territorios, pudiera causarle daño o incluso quitarle el reino. Bien, este rey Balak, sabiendo que había un profeta llamado Balaam, hizo que lo llamaran, viniera a su presencia, y le dijo: quiero encargarte que vayas y maldigas a Israel, que lances una maldición contra Israel, pensando él que si este profeta, que tenía fama de ser un hombre con poderes, tenía claramente un cierto prestigio,
pensaba, si este hombre va y maldice al pueblo, quedará desbaratado, todos los problemas habrán desaparecido, no pasarán por aquí, me quedaré libre de ellos. Y bien, en un principio así fue, Balaam aceptó. Pero os acordáis de aquella historia tan famosa, como Balaam se fue hacia donde estaba Israel, y en el momento en que iba a hacerlo, un ángel de Dios apareció, incluso el asno en el que iba montado, pues allí como si el ángel de Dios le hubiera dado voz, el asno donde iba montado se volvió contra el profeta y le habló y le reprendió por lo que iba a hacer. Lo cierto es que había el ángel de Dios obstruyendo el camino con su espada de fuego. El resultado fue que Balaam no maldijo a Israel, sino al contrario. Balaam bendijo. Es interesante leer esas bendiciones, las bendiciones de Balaam a Israel, porque son magníficas, claro, porque en realidad no las decía él, las estaba diciendo el Espíritu de Dios que se había apoderado de él, y lo que salía de su boca eran bendiciones y bendiciones. Y cuando se entera el rey, montó en cólera: ¿cómo es que yo te envío a maldecir a Israel y tú lo bendices? Ve otra vez. Y se fue para allá otra vez. Y así tres veces ocurrió, y las tres veces Balaam bendijo a Israel. Y son bendiciones muy preciosas. Qué hermosas son tus tiendas, por ejemplo. ¿Verdad? Como estaba deleitado viendo a Israel, el pueblo de Israel allá abajo en el llano, y él bendiciendo y bendiciendo una y otra vez. Bueno, la maldición que Balaam iba a pronunciar en aquel momento no fue posible. Pero cuidado, Balaam no había cambiado. Aquello que él dijo era que el Espíritu de Dios estaba hablando con él. Pero Balaam mismo era un falso profeta. Y en cuanto pasó aquella situación, pues esto fue que Balaam allí estaba todavía. Allí estaba todavía Balaam. Y fue Balaam quien más tarde empezó a hacer una labor, como diríamos, de quinta columna dentro del pueblo de Israel. Balaam se acercó a Israel, tenía relación con Israel, era de esas personas que están ni dentro ni fuera, con un pie aquí, otro pie allá, que tienen amistad con los de Israel, con el pueblo de Dios, tienen amistad con ellos, porque claro, él había bendecido. En un sentido, la gente no sabía, la gente no tenía sospechas, porque había cumplido una gran misión, y todo, en una cierta manera, estaban desarmados ante él, confiaban en él. Y Balaam se había introducido dentro del pueblo de Dios. Se había introducido. Y Balaam les había aconsejado, diciendo: mira, lo que tenéis que hacer es contraer matrimonio con las mujeres de esta tierra, en Canaán, las cananeas. Tenéis que contraer matrimonio con ellas. En Números 31:16 aparece cuando Moisés descubre lo que estaba pasando. Y les dice: mirad, 31:16 de Números, mirad que ellas son quienes, por consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a Peor. Es el Baal Peor. Baal Peor era el dios de aquel pueblo, de aquel lugar. Apostatar
en favor de los baales, de los dioses paganos. O sea que, dice, ellas son las que, por consejo de Balaam, os indujeron a apostatar de Yahvé, a apartaros de Yahvé y de marcharos en pos de Baal Peor, del dios este pagano. Y por eso hubo plaga en la congregación de Yahvé, por eso hubo una maldición. De manera que fijaos que este Balaam, aunque tiene esas bendiciones hacia Israel, luego se quedó dentro de, o muy próximo al pueblo de Israel, y empezó a aconsejar diciéndole: vosotros, casaos con estas mujeres paganas, totalmente descreídas, que adoran a dioses ajenos, en fin, todo lo que sabemos de las religiones cananeas, de una gran corrupción, de una gran inmoralidad, y decir, casaos con estas mujeres, os conviene esto. Y efectivamente muchos se habían casado con mujeres de Israel. Esto es lo que en el Antiguo Testamento vemos cómo resulta el tema de Balaam. Pero es que luego más tarde, vuelve a aparecer el nombre de Balaam en dos sitios en el Nuevo Testamento. El nombre de Balaam aparece en la Epístola de Judas, donde también se señala la apostasía por la doctrina de Balaam, y también en la carta del Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. La carta a la iglesia de Pérgamo en el libro de Apocalipsis, donde también se avisa de esa doctrina de Balaam. Se recuerda aquí la doctrina de la doctrina inserta en Apocalipsis 2.14. Dice, pero tengo, a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Bueno, ahí estaba el tándem Balaam-Balac. Todos los dos estaban confabulados. ¿Cómo conseguirían destruir al pueblo de Israel? Y pensaron, si logramos que el pueblo de Israel se mezcle con todas las personas de esta tierra, cosa que Dios había prohibido, porque claro, en el momento en que hay esa comunión, ahí empieza ya la debilidad espiritual. Y entre Balac y Balaam tenían esta especie de planificación de cómo podrían acabar con el pueblo de Dios. Y esto mismo estaba empezando a ocurrir, como vemos en esa carta de Judas, y como vemos también, como os acabo de decir, en la carta a Pérgamo. Los de Balaam, los que estaban ahí, digamos, dispuestos a destruir al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ponían tropiezo, ponían escándalo, ponían piedra en la que tropezaran para caer y desviarse. Y Jesús, volviendo como estamos al Evangelio de Lucas, Jesús dice, es imposible que no vengan los escándalos, los tropiezos que se ponen adrede delante de nosotros, que alguien coloca delante de nosotros para que tropecemos y nos apartemos del camino, nos desviemos. Hay un comentarista que habla de esta manera y lo traduce de esta manera. Dice, en lugar de la palabra escándalo, y hay una explicación demasiado larga para resumirla aquí, pero dice, la traducción que hacen es que en lugar de la palabra escándalo pone la palabra tentaciones. Dice, las tentaciones han de ocurrir, han de venir, pero hay de aquel a través del cual vienen. Ponerle a otro una tentación.
para desviarlo del camino de la verdad. Eso Dios lo tiene muy en cuenta. Y en general podemos decir, y esto es una cuestión importantísima, todos nosotros, sobre todo cristianos, tenemos una gran responsabilidad, y es de que nunca debemos hacer nada que pueda ser piedra de tropiezo a otro hermano, sobre todo si es joven en la fe, uno de estos pequeños, dice el Señor, el que escandaliza, el que provoca que de alguna manera se desvíe, se aparte del camino, uno de estos pequeños, tiernos en la fe o tiernos en la edad, en cualquier caso, personas que no tienen mucha defensa, que no se pueden valer por sí mismos, porque no tienen todavía los conocimientos para reaccionar, los malos ejemplos, la falta de amor, las maneras de dar mal ejemplo con relación a otras personas, sea por nuestra vida práctica, sea por la vida en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Todo eso, que puede ser un tropiezo para otros, hemos de tener en cuenta que eso el Señor pide cuentas. Bueno, ahí tenemos, y antes de terminar, deciros que el Señor habla de una manera muy dura: ponerle una piedra de molino al cuello y lanzarlo al mar. Dice, mejor me fuera eso que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Y entonces, fijaos, les pone esa última cuestión, los últimos minutos ahora, esa pregunta, ese tema: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Aquí se trata de ofensas personales. Si peca contra ti, entonces nosotros podemos perdonar a una persona que ha pecado y nos pide perdón. Bien. Si ha pecado contra Dios directamente, nosotros no tenemos aquí autoridad, nosotros no somos quien para perdonar. Se tiene que arrepentir, y si de verdad se arrepiente y pide perdón a Dios y demuestra que hay un arrepentimiento, pues nosotros podemos recibirlo como hermano también. Y el perdón siempre está condicionado al arrepentimiento. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces, y muchas experiencias hemos tenido estas cosas. Pero el Señor dice: si alguien te ofende una vez, y 2 veces, y 3 veces, bueno, dice 7 veces, es como si dijera 1 millón, es igual, 7 quiere decir todo. Pero de verdad se arrepiente, claro, es un caso extremo, porque normalmente alguien que te ofende y se arrepiente, pues ya aprendió la lección y no debería de hacerlo, pero puede ser que caiga otra vez, etc. No te canses de perdonar. No te canses de perdonar. Y es entonces cuando el Señor tiene aquí unas palabras, porque los discípulos, delante de esas palabras suyas, dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque para creer esto y para ponerlo en práctica, tenemos que tener una fe fuerte, porque no es fácil. Nos cansamos rápidamente y no queremos ya saber nada con una persona si nos ha ofendido. Somos a veces demasiado sensibles, alguien nos ofende y ya no queremos saber nada. Pero hombre, si se arrepiente, perdónalo, vuelve a reconstruir esa relación, vuelve a tener comunión con esa persona. Y luego resulta que un mes más tarde, un año más tarde, te vuelve a ofender. Bueno, pues vuelve a perdonarlo, ten paciencia. Esa es la lección que tenemos, siempre y cuando haya arrepentimiento. Y los discípulos dijeron: aumentanos la fe. El próximo domingo hablaremos de estos versículos 5 y 6, porque verdaderamente son textos que interesa mucho comprenderlos bien. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Es muy pequeñito el grano de mostaza, pero el grano de mostaza tiene vida dentro, tiene vida. Aunque la fe nuestra nos parezca pequeña, y debería parecernos pequeña, no somos gentes de gran fe, como un apóstol Pablo, por ejemplo, y aún así
pero si tuviéramos fe en un gran de mostaza, aunque sea poquito, pero viva, la fe viva, es suficiente. Si Dios nos dice, no puedo decir yo que lo invente, sino que si Dios nos dice, dile a este árbol que se traslade al mar, si Dios nos lo dice y tenemos fe, aunque sea pequeñita, lo haremos. Siempre que Dios nos haya revelado eso, nos haya manifestado eso. Pero ese es un tema que el próximo domingo vamos a estudiar un poco más, porque es la fuerza imparable de la fe. La fuerza imparable de la fe. Así que el Señor haga que su palabra nos bendiga y vamos, como hemos dicho antes, después de nuestra oración, vamos a hacer una pausa y esperaremos para que entremos en la segunda parte de nuestro servicio, que será corta, será breve, que es el bautismo de un niño, de los hermanos de Eric Hutchinson y también Hutchins y su esposa Alicia León. Así que el Señor os bendiga a todos, a los hermanos en Barcelona, a los hermanos en otros lugares, y vamos a ir dentro de unos minutos, no sé si serán 10 minutos o así, volveremos a conectar para responder. El Señor os bendiga.